El martes pasado, los habitantes de la Frontera Chica, de Tamaulipas, vivieron 24 horas de terror luego de que integrantes del Cártel del Noreste, CDNS, incursionaron de manera violenta en Miguel Alemán, Camargo y Ciudad Mier, así como en los poblados Los Guerra y Guardados de Abajo, territorio controlado por el Cártel del Golfo, CDG. De acuerdo con algunos testigos, la incursión del CDN se produjo con decenas de camionetas pickups, así como de autos modificados y blindados de manera artesanal, monstruos, y, pese a su protección, algunos amanecieron incendiados. Asimismo, algunos medios locales informaron que las balaceras se dieron entre la 1 y 8 horas, y participaron al menos 36 camionetas de ambos bandos. Reportes oficiales del gobierno de Tamaulipas indican que el primer enfrentamiento se registró durante la madrugada, en el poblado de Los Guerra, donde un comando de más de 20 camionetas del Cártel del Golfo los esperaba. El intercambio de disparos se prolongó por 4 horas. Tras el choque, se produjo una persecución que culminó en céntricas calles de Miguel Alemán, municipio fronterizo de Tamaulipas. Las batallas dejaron calles cubiertas de casquillos, vías bloqueadas con vehículos con blindaje hechizo y un ambiente de desolación. Según reportes ciudadanos en redes sociales, el saldo fue de varios muertos de ambos bandos. Los reportes indican que en las ciudades afectadas por esta batalla territorial no se ha visto ninguna patrulla de la Policía Estatal de Tamaulipas y, pese a que hay un cuartel militar en Mier, los elementos castrenses tampoco hicieron patrullajes. Debido a los enfrentamientos, las autoridades suspendieron las clases hasta nuevo aviso, con el propósito de garantizar la seguridad de los estudiantes. De igual forma, las jornadas de trabajo municipal y de algunas maquiladoras también se suspendieron. Los mismos habitantes decidieron, por cuenta propia, implementar un toque de queda, después de las 20 horas. Algunos testigos aseguran que en los enfrentamientos se utilizaron armas Barrett calibre .50, mismas que pueden perforar el blindaje de algunos vehículos, incluidos aquellos utilizados por los delincuentes. Algunos reportes extraoficiales señalan que un comandante de la Policía Federal resultó lesionado, por lo que fue trasladado en helicóptero a un hospital de Monterrey, en donde habría fallecido. En días pasados, el CDN difundió un mensaje en redes sociales, en el que afirma que peleará las plazas de Camargo, Díaz Ordaz, Valadeces, Reynosa, Progreso y hasta Matamoros, cuna del Cártel del Golfo. Gobernador pide apoyo. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca advirtió que, aquí no vamos a seguir esas prácticas de decir aquí no pasa nada, aquí sí están pasando cosas y vamos a actuar en consecuencia. Sé de los acontecimientos desafortunados de violencia que se han suscitado en estos dos últimos días y lamento profundamente que se haya quitado el retén que estaba en el área de la ganadera, que precisamente era una situación de contención para evitar que grupos criminales quisieran entrar a esta zona de Miguel Alemán y la Frontera Chica. El mandatario reveló que entabló comunicación con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sobre las acciones que se deben de llevar a cabo en torno a pacificar toda esa zona de la frontera de Tamaulipas. Pareciera ser que algunos no recuerdan cuál es el motivo por el que se construyó un cuartel militar en Mier, fue con ese propósito y hay algunos que sí tenemos memoria de lo que sucedió en el pasado y no vamos a permitir que se repita. Por su parte, el alcalde de Miguel Alemán, Servando López Moreno, criticó la ausencia de la Guardia Nacional. El edil urgió la llegada de elementos de la Guardia Nacional en ese municipio, pues las finanzas del ayuntamiento no le permiten contar con su propia policía. Más información en el blog del narco.com.